hace Y el Asalto. late me Otra vez gusta Smoke. más Y el otro lane. intento de pelea, No, nos estás loco. jugamos. No, Pero el una late estafa gana de Raven. El late gana Raven. Sí, El larga Kali valor también. neto no lo Sí, sabemos. es larga. Hay tanta info Raven de se momento para el late. líder. Lo van a detectar bastante cerca. Se han alejado. Quizás los couriers también van a llegar a tiempo. Aunque abajo se mantiene Pip y no hay Dream Coil. Van a terminar agarrando Pero el Karl. también El es gancho bueno, con el esta late. BKB activada. Sacamos la BKB. Terminamos matando a Karl. No está tan mal. La flecha que termina volando por aquí no cae sobre nadie. Se acerca Vitali. La galleta para reposicionar. Salvemos a nuestro compañero y el Prime Arrow en toda la cara para que no avance. No está mal, no está mal. Matamos no está a Kara. Mal. Es el margen de error. Es el pago a la tierra, el sacrificio de los dioses, Azathoth. Para que Raven no pierda más, pero llega la contra por parte de Pipi. ¿A quién? ¿A dónde? No Mortimer, quise el bombardeo. Eso necesitas, hermoso de la abuelita. Da la vuelta por fin. Los cuervos. Y llegaba Pipi por ahora entre sus manos, ¿no? Y si hay todavía oportunidad de lucharlo, bienvenido sea. La Isla está lo mismo, ¿eh? Sí, que tiene dos victorias. Era Raven, era Raven. Dos victorias, dos derrotas, claro. Dos derrotas, perdón. Sí, todo lo que tú quieras, pero también está ahí como un equipo que si consigue más derrotas de seguido, también estaría siendo uno de los que se irían al descenso. Nos deshacemos de un guardcito por aquí. Trampas por doquier. Nos saltamos, nos lanzamos con todo. Reposicionamos al Puck, el área más importante. Le lanza el palo marrón en la cara. Pipi termina escapando al final de cuentas. Se va a terminar muriendo cara, pero tenemos segundos para poder dar la contra. Dad tiene toda la libertad de pasearse en la pelea. No hay condena. ¡Ya, Dad! Empieza la persecución. Dad activa la ultimate. Lumiere también lo mismo. Está muy controlado por ahora. Se le van a terminar quitando las cajas de refracción, pero Dad se termina perdiendo. No te creo. El Drinko por aquí. Retenemos al pobre de Analog. Otro golpecito. Martin Pipe está destrozando prácticamente en este juego. Nos lanzamos con todo. Forza de manos de cara. Otra vez regresaba al campo de batalla. Gandhi que le quiere dar alguito de cariñito. Y no hay recursos para la Isla Tam. No tiene condena. No tiene BKB. Deberíamos presionar ahora, mi estimado Azathoth. No te creo que ese laxito va a ganar. Un error y la abuelita la terminan mandando para el piso. Dismar. Caserito nada más. Saltito de manos de Dad por si las moscas. Recordemos que aún posee el Aegis. Y 30 segundos para que regrese. Oye, dime que ya la acabó, por favor. Que se puede permitir atacando, atacando. De... Totalmente de acuerdo contigo, Maverick. ¿Tú crees que está para cualquiera o no? El Dota en general lo es, pero en esta ocasión se siente... Toda la ventaja está para Raven. Esa iniciación correcta, ya sea Pipi, ya sea Vitali, ya sea Analog, agilidad... Oh, el Puck no tiene nada, weón. Ya llegó a sus puntos fuertes, ya llega también el rompecráneo. No tiene nada para salvarse del Silence. De parte de Slark. Ah, bueno, sí. Analog se acaba de salvar de una porque forzó la BKB. Mientras tanto, Slark empieza la búsqueda, todavía tiene la inmortalidad, pero no se siente en confianza, ¿eh? Imaginas que le volteen y caldo, y volteen. En la tabla del DPC de Sudamérica. Pipi ha sido el Está muy difícil, gente. Si le voltean a este Bata Raven, no gana nunca un mapa, weón. De verdad, definitivamente. No sé, a mí me gusta más. Es que son gustos, pues. A mí me gusta más este... Uy, el Drink Coil de 2 termina siendo perfecto. Viene el Mortimer. Lo que te dije, mira, los besos y el Coil. ¡Ah, mierda! ¡Mira ese Slark lo que hace! Utilizando Death Shroud. Y aún tiene Shadow Dance. Tiene que prepararse nada más. Beastmaster buscando también la compra de una Linken Sphere como para dársela al Slark también. Kara debería ser el que menos deba doler. Pero no. ¡No! ¡Uy, no! Te lo van a terminar encontrando Dots. ¡Sí, termina no! ¡El olfato de Vital y el error del Slark! ¡Qué lectura! Del Doom. ¡Vas ahí, huevón! No te creo, la piedra angular de su estrategia, el pivote, míralo de Doom, por Dios. Le quita la eso también, creo. también, efectivamente, Mirana lo toma. No, o sea, catástrofe, pequeña catástrofe, pequeña. Tampoco es el fin del mundo. Van a pelear. Cuidado con Kara, lo revienta, Antiolicor, se termina llevando a Kara, Gardic también murió a manos de Pipi. Siguen corriendo, Benja se retira. Como bien lo mencionas, están peleando. Están peleando sin carry, por Dios, y Dad se enoja, ¿no? Sí, igual están jugando sin carry. Simplemente se desconecta por una cuestión de F. ¿Cuál es la diferencia de pelear sin carry si igual están jugando sin carry? ¿Cuál es la diferencia, Luan? De pelear sin carry si igual están jugando sin carry. Pero fuera de bromas, Dad, un pequeño error. Fuera de eso, ha jugado de manera excelente al Slark. Excelente. Y ahora solo es cuestión de... ¡Jugó excelente, dice! ¿Escuchado? Justamente para Ravens. Me sorprende mucho. Excelente, el Slark. Y que Puck tenga el talento de nivel 25. Oh, no saca BKB, Pipi. Saca BKB, Pipi, por favor. ¡No! ¡Está puto! ¡Ay! A nada, le falta un poquito de experiencia. Ale, como tú mencionas, tiene que continuar con el farmeo. Lo sabe Ravens. Están esperando de estos momentos tensos. Ya encontraron una cara. Se van a
a poner a molestar. Ya, bien, 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 matar, bien. Cuidadito con al Doom, no. Se lo come, perfecto. No, no, Pipi, no, 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 vamos a el centro igual, no. El Doom, directamente. ¡Vamos! ¡Vamos! De nada, perfecto lo que vemos acá. Siguen buscando algo más. No encuentran a Lumier, no encuentran a nadie más. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, el line de Brasil! Este se cae. ¡El line de Brasil! ¡Vamos, abuelo! Lo que vemos, Pipi, por Dios. Pipi ganando a los cuervos. Ay, 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 mierda. Está encendidísimo, la verdad. ¡Encendidísimo, la verdad! Lo decíamos, era Doom el foco principal, dicho y hecho. Por fin se lanzaba con el show Das Dan. Casi vamos, abuelo, vamos, abuelo. Recio, recio, concentrado, abuelito bello. Está 3-0 el abuelo, déjate huevada, weón. 3-0, ¿ah? También tenemos las cargas de estas botitas, ¿no? Recuerdo el nombre, Boots of Beating, si no mal no recuerdo. Ahí está, la termina activando Benjas. Dos lados rotos. Y dándole las auras a todo su equipo. Golpeamos la barraca, 5-4 para el Doom, pero ya no deshacimos de esta estructura. El servicio de municiones Lark se va. ¡Vamos, abuelo! ¡Yo te metí la fe! Establecido, flow. Una idea muy lógica, prudente. No compres tu Skadi, guarda buyback. Arriesgar todo lo que has conseguido. No, lo que se viene, haciéndole Morda Lions, huevón. Tenemos un smoke de 5 personas de parte. ¡Waz! Mi plano está en juego, este smoke. Alliance, por favor. Los de Alliance no se por favor, que no te anticipen, Benjas. No, no, Benjamín. Con la ¡bien! Idea, el grito, el puk de Vitali, perfecto lo que vemos acá. Bien. Llegan, quieren morder, se coloca con el Lotus Orb. ¿Dónde está el puk? ¡Ay, no! Y ahora Vitali, que quiere entrar en la cara de alguien, no logra hacer absolutamente nada. Al final tiene y ahí lo dejan. Bueno, ya utilizó la refresher, le queda una condena más. El Roshan a un minuto de aparecer, solamente es Kara el que ha terminado forzando el buyback. Creo que Raven ni siquiera se debería animar a subir ese terreno alto. Totalmente. Y este debería traerlo todo. Debe estar cargadito. La pelea puede iniciar dentro de poco. Agarramos aquí. Este guardito, ojito. Perdón, esta runa lo forceamos, Drinko. Ok, bueno, lo han forzado la base. No fue tan malo, pero mira el daño que termina haciendo Pipi, Ureul. Jalamos al guito la marca, los Mortimer Kisses en bombardeo. Pero hace retroceder nada más a la gente de Alliance, Latam. Ha gastado recursos Raven, pero creo que tranquilamente puede sopesarlo. Puede ser mal esta pelea. Encima para el Slark y también para el Beastmaster. Es el que define la partida. ¡Pipi! Es el que define la jugada. Blink. Se mete Vitali, no, Blink, puede hacer mucho todavía. Cuidado, sigue bien, peleando. Bien. ¿Quién murió? Para reventar la Snap. Buyback, tiene buyback. Lumiere, se compra inmediatamente Dismar, sigue la pelea. Doble kill, ya no se puede comprar. Ya no se puede comprar esta poderosa Crystal Maiden. No me digas que esto se va a las manos de Alliance. Matando al veterano Benjas, tiene que regresar con el buyback porque tenemos la inmortalidad bastante cerca. Ya no hay beca, ¿ves? Dismar también había regresado dentro de poco. Pelean ahí. Un poquito de tiempo, las Crips siguen golpeando por aquí. Llega Pipi. Bien, Pipi, bien. ¡Ya, Dan! Se posiciona también. ¡Mata a alguien! ¡No matas a nadie! Encima, Lumiere quiere matar a la abuela. La abuela también aquí para él. Ese Dan no mata ni de risa, viejo. Siguen haciendo de las suyas en la parte de medio, ¿eh? Siguen haciendo de las suyas. ¡Vamos, Dan! ¡Mata! ¡Venga, no tiene tú! ¡Mierda! Para matar a quien sea, no hay quien le pueda hacer frente. ¡Ya te corres, mojón! ¡Pipi, que condiciona un poquito a través del silencio! ¡Nada, huevón! ¡Está que te corres, como! ¡Vamos, mierda! ¡Regreso otra vez al campo de batalla! ¡Viene el veterano! ¡Vamos, mierda! ¡Y la pelea también doble baja para él! ¡Y forzó todo! ¡Y se corre! ¡Ese es el arcabro! ¡La inmortalidad está! ¿Cuándo has visto cómo el arce corre cuando hay Doom? ¡No hay nada, huevón! ¡Tres en contra! ¡Ahora no tiene nada! ¡Yo sé que va! ¡Bajé un toque! ¡Va 15 segundos! ¡Déjame caber! Se prepara las gargantas porque tenemos más pelea todavía. 5 son los seres de la Isla Tablos que se van a aproximar hacia el pit de Roshan. Pipi, no mueras, Pipi, no mueras. La Aegis, el equipo de los cuervos. Hay que esperar un poquito más. 13 segundos para la BKB de este Tuskar de Analog. También la BKB de Vitali ya está disponible. Siento que Vitali. ¡Picante! Los nervios lo han tomado un poco. ¡Uy, uy, uy! ¡Rápido, van rápido! Este va a caer inmediatamente. Este va a caer al instante. ¡Métete, Dan! ¡Salta, salta con BKB! ¡Se mete el slam! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda, mierda, muere! ¡Vamos! ¡Pega, pega, pega, Pipi! ¡No más! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Mira cómo pelea! ¡Mira cómo se para! ¡Lumiere, por Dios! ¡Un demonio, pero no es suficiente! Murió. Ya se comieron a la Mirana. Intentan convencer a Lumiere. A punto de llevarse a toda la espada. ¡Mátalo, mátalo, Lumiere! ¡Vamos, mierda! ¡Tira, tira, tira! ¡Ay, ay, qué locura! Y Vitali, ¡qué locura! Vitali también acá chapó la isla del ojo. Al final se queda la égida del inmortal Roshan Vizel para Alliance. ¡Qué situación! Ya podrían... ¡Está mal eslar de por parte de Vitali! Recordemos que no tenía una refresher orb. Esto es todo medio. Por más que Analog tenga la inmortalidad que quieras, no puede hacerle frente a un eslar, aunque falta que le recargue. Va a ser todo medio, güey. Pipi está muy
muy concentrado. Sí, todo medio. También tenemos doble Bitcoin. Tres para que le recargue el ultimate de una vez por todas. ¿Será todo medio? ¿Será conseguir todos los Mega Creeps? Vamos, todo medio, dice la gente de Ravens. Es la última oportunidad. El todo o nada. No importa si está el veterano disponible. Viene la patadita por detrás, pero Dad tenía el ultimate también. Pega, Dad, pega, pega, Dad, pega, pega. ¡Vamos, mierda! Al parecer se ha muerto. ¡Te dije, Luan! ¿Por qué no crees en mí? El cariño del mundo se lleva frente. ¡Luan! ¡Qué chucha! ¡Ganamos! Le dicen Abeja. ¡Yeye lanzó! ¡Vamos a una tercera partida! El equipo de Ravens ha hecho el milagro. Todavía se aferra con vida la primera. ¡Vamos, abuelo! ¡Mierda! El equipo de los Cuervos y una... ¿Qué se dice, gente? He acertado las dos predicciones. ¿Qué se dice? Al toque. ¿Qué se dice? Habrán chapado ese por dos.